lo le 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 lo le 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 lo le lo la la le lo le 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 lo le 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 lo le lo la la le lo le lo le 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 de los montes María vine yo a cantar, de los montes María vine yo a cantar, a piedra suelta camino, va mi tierra volver, a piedra suelta camino, va mi tierra volver, en mi cuerpo que quiera avanzar. Que no quiere callar, y es mi cuerpo que quiere avanzar, y es mi voz que no quiere callar. Upaje, ay mujer, ay mujer, ay mi tierra, ay bendita mi tierra, mujer, ay bendita mi tierra, mujer. Y es mi cuerpo, y es mi voz que no quiere callar, y es mi cuerpo que quiere avanzar. Y es mi tierra que quiere la paz, y es mi tierra que no quiere sangrar, y es mi tierra, ay bendita mi tierra, mujer, ay bendita mi tierra, mujer. Lelo, 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 lelo. Ay bendita mi tierra, mujer. Ay bendita mi tierra, mujer. Ay bendita mi tierra, mujer. Va llover,
siente un gran calor, y se siente un gran calor, que dice que va a llover, que el agua está por caer, mamaita, va a llover caracola, va a llover mamacita, va a llover. La Virgen de la Cueva, los pajaritos cantan, la Virgen se levanta, que sí, que no, que caiga un chaparrón, a lavar un pantalón con agüita y jabón, que llueva, que llueva, que llueva, que llueva, que llueva, que llueva. Bullerengue, pa gozar, pa reír, pa cantar. Nosotros queremos mucho este árbol. Este árbol siempre ha estado el antes y el después, y digamos que el árbol, no sé, también sintió un proceso de duelo, y digamos que junto con nosotros hizo su duelo, y él rebrotó, se puede decir. Y también hemos sentido que ha rebrotado como todos los sueños y todas las, pues, de estas familias, ¿no? El amor por la tierra, por la cultura, por el arraigo a la tierra es más lo que nos tiene acá en realidad. Porque si nosotros olvidamos, nuestros hijos nunca van a saber qué pasó y por qué pasó. Y se pueden repetir las historias. Y eso es lo que no queremos. Entre mis metas no estaba un poco quedarme acá, pero siento que mucha gente me necesita. Estoy emocionada. Sueño con que seamos más. Y si tú te lo sueñas, tú lo logras. El silencio de los fusiles de la FARC no es la paz. La paz tendrá su prototipo, su accionar, su mirada grande cuando haya inversión social, pero también cuando uno cambie. Es que el perdón es individual, no se decreta, siempre lo he dicho. Pero la paz individual, la paz política y la reconciliación es colectiva. Por eso en Colombia hoy tenemos que llegar allá a eso. Esa es mi bandera hoy. ¿Cómo entre los victimarios y las víctimas podemos nosotros llegar a una reconciliación? Porque el país está polarizado. Y en este momento histórico la paz de Colombia debe desmarcarse de la violencia política.